Realizamos hoy la primera reunión del Comité de Paz del municipio de Tame, que hemos tenido orden público. Hoy agradecemos, reconocemos la presencia del delegado del Alto Comisionado para la Paz del organismo internacional como OEA, también la presencia del gobierno departamental, también a todos los delegados, a los que son consejeros de este Comité de Paz, donde se trató temas tan importantes como es nuestra seguridad y la seguridad del municipio de Tame, lo que acciones que hay que hacer para mantener la tranquilidad y la paz. Estuvo también el personero municipal, también con su presidente de las juntas, representantes de diferentes gremios que hacen parte de este Consejo Municipal de Paz, y hoy dimos apertura donde hicimos un llamado al gobierno nacional, al alto comisionado de la paz, que Luis Celis, que nos acompañó hoy. Y estuvimos haciendo ese ejercicio para que él lleve ese mensaje, para que el gobierno nacional ponga los ojos sobre el municipio de Tame, departamento de Arauca, y pueda atender esta situación de orden público que se ha presentado. Porque queremos que haya paz, que haya tranquilidad en el municipio, en el sector urbano, sector rural, y todo depende de nosotros. Hicimos hoy ese ejercicio valioso, donde estamos unidos y presentamos que en unión podemos otras acciones importantes, como son unas reuniones que para el 26 de abril. Y también que podamos lograr que los ojos de Colombia estén en el municipio de Tame con una gran jornada, un concierto por la vida aquí en el municipio de Tame. Se ha pedido al alto comisionado, a través de su delegado, que nos ayude en eso de que aquí a Tame se despierte la solidaridad y el respaldo a la sociedad tameña con unas actividades del orden nacional e internacional, como es una jornada de paz por 3 días, concluyendo con un gran concierto con artistas importantes, porque es el concierto por la paz y la vida en el municipio de Tame.